Sorpresa, este es el mejor plato tradicional peruano según Taste Atlas. No es el ceviche. Yo creo que este título, Ugi, está equivocado, pero vamos a ver el artículo y luego entramos en contexto tú y yo. Dejen su like, suscríbanse, vamos allá. El debate sobre la comida nacional más deliciosa ha sido constante, razón por la cual una prestigiosa guía culinaria ha seleccionado a la ganadora. La gastronomía peruana, reconocida a nivel mundial por su diversidad y riqueza, conquista paladares dentro y fuera de sus fronteras. Su fusión de sabores, que combina técnicas ancestrales con influencias culinarias del mundo, la convierte en una de las cocinas más valoradas. Recientemente, Taste Atlas, portal dedicado a promover diferentes sabores del mundo, publicó un artículo donde eligen al platillo que mejor representa a la mesa nacional. Contrario a lo que muchos podrían esperar, ni el ceviche, con su frescura marina, ni el lomo saltado, con su jugosa carne y exigente técnica de cocción al salteado, han sido los elegidos. El honor ha recaído en una propuesta menos conocida pero profundamente arraigada en la tradición peruana, el queso helado. En el portal web señalan que este platillo es originario de Arequipa y, generalmente, se elabora con una combinación de leche entera, leche evaporada, canela, clavo, coco rallado, azúcar y yemas de huevo. Ambos tipos de leche se cuecen a fuego lento con canela, clavo, coco y azúcar. Por esa razón, tuvo una puntuación de 4.7. Luego, en el segundo lugar, se encuentra la leche de tigre con un puntaje de 4.6. El portal describe a esta comida marina como una emulsión de aspecto lechoso que, en su forma más sencilla, se prepara a partir de caldo de pescado. Las variantes de este brebaje son múltiples, pues se destaca por la rica amalgama de sabores que ofrece, desde el picante y el ácido, que pasa por la cremosidad y la sensación refrescante que proporciona, detallan. Siguen en la lista el pollo a la brasa, el lomo saltado, el ceviche mixto, causa rellena, seco de cabrito, conchitas a la parmesana, anticuchos de corazón y sopa criolla, que comparten el mismo puntaje, 4.5. De acuerdo con Taste Atlas, el primero se inventó por primera vez en Lima en la década de 1950, cuando se sazonaba solo con sal, pero hoy en día, el pollo suele marinarse con una combinación especial de ingredientes. Por su parte, la página menciona que el lomo saltado ha tenido una gran influencia asiática debido a la afluencia de inmigrantes chinos durante el siglo XIX. Con el paso de los años, algunas técnicas de la cocina china se combinaron con la peruana. Además, el ceviche es calificado como un aperitivo peruano clásico que se diferencia de otros tipos de ceviche por la adición de varios ingredientes al pescado. En los siguientes puestos encontramos la butifarra, ají de gallina, tiradito, arroz chaufa, rocoto relleno, sopa de camarones, entre otros. Bueno, Ugi, yo de verdad no soy peruano, pero no creo que muchos peruanos estén de acuerdo con que el queso helado sea un plato que represente mejor que el ceviche. Porque de verdad, Ugi, el ceviche es ultra mega delicioso y es otro nivel. ¿Qué tú opinas sobre eso, Ugi? Tú como peruana. Si nos vamos a la realidad, nosotros como peruanos y teniendo un plato que me parece extraño porque ya que el ceviche ha sido considerado patrimonio de la humanidad, se me hace muy raro que escojan un dulce sobre el ceviche y que incluso ni siquiera esté en el segundo lugar, porque en el segundo lugar está la leche de tigre, sino que esté dentro de la combinación de todos donde está el lomo saltado, el anticucho y todo, sin desmerecer ningún plato porque yo no considero que esos platos sean malos, son muy ricos. Incluso me sorprende no haber visto por ahí la chanfainita, porque a mí me parece la chanfainita muy rica, pero... Te digo algo, lo que pasó con el ceviche, de ser patrimonio de la humanidad, eso fueron muchísimos expertos que determinaron eso. No creo que se hayan equivocado. Entonces, creo que este artículo simplemente lo que está buscando, como dicen en mi país, sonido. ¿Qué tú dices? No, porque el Taste Atlas es una cosa diferente a quienes nos evaluaron para condicionar que o para determinar que el ceviche era un plato de patrimonio humanitario, no sabes, de la humanidad, mejor dicho. Pero el Taste Atlas se dedica a hacer como que este tipo de cosas, ¿no? Pero es raro, o sea, y vuelvo y repito, es raro. Porque así como está el queso helado, de repente
que es una mezcla de un montón de cosas. Yo nunca he probado eso. ¿Cómo que no? Si tú has ido a Arequipa 1000 veces. No lo he probado. Ya, te voy a hacer una remembranza. Sí lo hemos probado. Lo hemos comido en Ayacucho cuando estuvimos en el festival de Ayacucho donde salen los toros en Semana Santa. Yo no lo recuerdo. Ya, saliendo de la iglesia de la catedral de Ayacucho, habían unas señoras con una olla y hielo seco abajo y estaban preparando. Guayaban. Y estaban preparando una cosa. Justamente eso era lo que yo iba a decir. No sé si en Arequipa lo preparan de otra manera y lo que a mí me vendieron fue y me engañaron, pero en Ayacucho me vendieron eso como queso helado. Okay. Y era leche con sí, leche condensada y estaban haciéndolo pero con una parrilla del hielo seco. Perdóname, que si va a ser algo de los toros, creo, ya, en ese tiempo. Ya, claro, era Semana Santa. Entonces, que hoy en día ese tipo de helado frito que le llaman acá, porque eso no es queso helado, eso de helado frito lo vendieron en... Lo venden ahora en un montón de sitios, incluso en el centro de Lima. Sí, que tienen como su carrito. Ya, pero lo que la señora me vendió, me acuerdo yo, estaban haciéndolo en eso, pero era como si fuera una especie de adoquín, pues, ¿no? Que venía dentro de un vasito y tenía como un palito de chupete. Ah, no, y la sí, cosa estaba dentro. Sí era rico. Claro, sí yo era no te rico. Estoy diciendo que no, es extremadamente delicioso. A mí me encanta el dulce, a mí me gusta muchísimo, pero me parece raro que lo pongan de esa manera, o sea, no desmereciéndolo, ¿no? Porque a mí me encanta. Por mí, yo estoy de acuerdo. Si no, poniéndolo como a ese nivel. No, porque lo que pasa es que están, creo que, comparando dos cosas distintas. Porque una cosa son los postres, los dulces típicos, y otra cosa es la comida como tal, ¿no? O sea, son diferentes tipos de sabores y son dos cosas distintas. Diferente. Completamente. Eso es simplemente un título clickbait, ¿no? Es como que yo creo que si tú evaluaras un chilcano con un tres leches, pues no. O sea, tú estás evaluando un chilcano, que es una sopa a base de un caldo de pescado, con una torta a base de leche y azúcar. Entonces, es cierto, no, es cierto. No entendí mucho, pero deben tener ellos su propio criterio para haber determinado eso, ¿no? Ahora, por favor, todos los que saben, quiero saber si me estafaron, si lo que me vendieron de verdad era queso helado. Yo he comido queso helado en el restaurante El Rocoto, que está ahí en Benavides, que es un restaurante arequipeño. Perdón, que está en Aviación, cerca al Óvalo. Que se llama El Rocoto. El Rocoto. El restaurante. Ahí he comido yo, es un restaurante arequipeño. Ahí he comido yo queso helado. Bueno, pues entonces oye lo que vamos a hacer. Yo necesito ir a ese restaurante El Rocoto para acordarme bien el sabor. De ese sabor, porque esto fue lo que dice la Ugi, fue hace como 7, 8 años atrás. Entonces, tengo que probar eso de nuevo para decirle al público si es espectacular. Tenemos, dice la Brianita. Entonces, nada, mi gente, déjenme ahí abajo lo que ustedes opinan. Yo creo que este artículo es más un... título amarillista, clickbait. O sea, para todos los arequipeños, ojo, porque yo sé que algunas personas lo toman como que a personal, ¿no? Yo no estoy diciendo, por si acaso, que el postre no sea lo mejor que hay, ¿no? Por si acaso, yo soy la número uno en decir que estoy de acuerdo, pero se me hace extraño, ¿no? Medio raro, ¿no? No, pero tú lo acabas de decir, o sea, no hay que ser inteligente para saber que son dos cosas diferentes, o sea... En Arequipa es como si tú compararas el queso helado con un rocoto relleno con su pastel de papa. No, claro, tiene nada no tiene que nada ver porque que estás ven. Probando un dulce de un lugar y estás probando la comida de un lugar. Entonces no puedes... Podría entrar en el régimen en el que tú dices, ah, mira, de los postres o de los dulces típicos, este es el mejor. Exacto. Y de la comida, esta es la mejor. Pero, por eso te digo, no sé qué criterios utilizan ellos. Deben de tener algún tipo ya de marcado o de establecido y para ellos haber determinado que el mejor es un dulce como el queso helado, pues, ¿no? Ok. Bueno, mi gente, déjenme ahí lo que ustedes opinan sobre esto. Dejen su like, suscríbanse. Esto es Sheneco Show junto a la Ugis.